Buenos días, muchachas. Feliz lunes. Vean, ya vamos a desayunar. No salgo a cámara porque estoy despeinada. Mi café express, hot cake chiquitos, nopales con huevo y ayer nos sobró de esta de alambre de pollo. Bien rico. Muchachas, ya desayunamos. Me iba a bañar primero, pero no. Voy a arreglar la cocina. Vean ya los trastes del desayuno. Mi cafetera está un poco pegostiosa. Entonces hay que... Esto ya se me va a terminar y es buenísimo. Voy a darle... La estufa ya la lavé, nada más le voy a dar una limpiada. Y al horno de microondas y al refrigerador. Vean, ya se acabaron las provisiones. Entonces vamos a darle una lavada al refri. Y eso es lo que vamos a hacer. Y ya me meto a bañar. Ahora sí voy a empezar al revés. Porque si no... Y ya, muchachas, estamos viendo qué vamos a hacer de comer. Tengo chicharrón en chile rojo, arroz, nada más vamos a traer queso Oaxaca para unas quesadillas y ya, nada más. Porque ya, hasta el martes ya vemos qué más hago. Vean, entonces al ratito que ya esté más decente las veo. Vean, traigo mi pijama de short. Sacamos a pasear a Barbie, nada más salimos a comprar queso. Y mi esposo su coca. No, Barbie, ahí no. Ya nada más salimos a eso, pero pues sirve que camina, porque luego adentro nada más está de la tosa. Que se canse. ¿Por acá, Barbie? Quité el cubrebocas porque siento que me ahogo. Está bien bonito el sol, pero en la tarde se nubla y es cuando empieza a llover. ¿Quieres hacer pipí? Ya está sacando la lengua. Ya de tener sed. Ay, esta parte de aquí me gusta. Un pajarito. ¿Muerto? Sí. Ay, pollecito, un pajarito muerto. Ay, no, pero ya estaba grandecito. Ay. ¿Está lo muerto? Sí. Ay, pues sí. No, está y le gusta dormir boca arriba. No, Barbie. No está comiendo esta Barbie. No, Barbie, no. Ay, esta parte de aquí me gusta porque se siente. Chicas, ¿qué hacen? Ya casi son las 4:30 de la tarde. Estoy viendo mi serie, terminamos de comer. Ellos están jugando un rato y ahorita vamos a ver una película. Star Wars 4. Y ¿qué les iba a decir? Estábamos leyendo un comunicado o algo así. Que ya se va a prohibir barba, bigote, accesorios. Lápiz labial, o sea, todo eso ya no se va a permitir, que porque en el lápiz labial se acumulan las bacterias. Collares, aretes, nada de eso. Y en hombres barba ni bigote. ¿Cómo vamos a vivir? No me quiero ni imaginar. Y luego los labios, a mí que me encanta pintarme la boca. No sé, chicas. Pero bueno, me despido, nos vemos mañana martes. Nos vemos aquí por el canal. Y ya, chicas, ¿por qué no vamos a ver nada más películas? Y es lo único que vamos a hacer. Adiós. Ay, no. Estoy cansada de descansar. If you have a dog, turn your volume up to see what their reaction will be for the following sounds. Or don't, I can't really tell you what to do. Hola muchachas, ¿cómo están? Ya es martes. Si me ven así toda desguanzada, toda así, me acabo de meter a bañar. Bueno, me acabo de salir de bañar, chicas, me puse un pants para el rato mi ejercicio. Pero sinceramente, hoy no amanecí, hoy amanecí sin ganas de nada. Yo sé, a veces que con esta situación, no es que esté deprimida, sino que me entró mucha flojera,
me entró sueño, no sé, chicas, no sé si ustedes les ha pasado en algún momento ahorita en este, con esta situación. Y luego el batallar, mi esposo dice, ya hay que regresar a la perrita, ¿no? Bueno, me lo dice a mí. Batallar que, bueno, estoy lavando ropa, ya ven que es martes de lavar ropa. Que hemos estado batallando. La perrita no se porta mal, chicas. No, tampoco les voy a mentir. Pero el problema que tiene es que, ven que mi esposo tiene que arreglar un pedazo del patio que da hacia la casa del vecino. Entonces, Barbie no puede estar ni un minuto afuera porque en lugar de que esté en el patio ahí brincando o en la tierra, si ustedes quieren, todo el tiempo se quiere meter hacia la casa del vecino. Es un huequito, ahorita les muestro cuál. Y a fuerza, ahorita si no le alcanzo a agarrar, se va directo para allá. Entonces, en eso he batallado un poco y que la perrita aquí, ya buscó un lugar donde hacerse pipí y popó. O sea, sí, aquí adentro. Le limpio luego, tengo higiene, trapeo, lavo los trapeadores, tengo el ese Clorox de perro, todo. Pero ya me fastidió ahorita sí un poco de que no pueda tener a la perrita afuera para que esté un rato, ¿no? Porque por lo mismo que está ociosa, es como un niño, lo tienes encerrado y nada más está haciendo travesuras. Entonces, Barbie, vean, ahorita está en paz. Ya nos dimos cuenta que es nocturna, quiero estar juegue toda la noche. En la noche andábamos buscando su juguete, es el helado, no lo encontrábamos, no nos dejaba dormir, pero porque es nocturna, juega mucho y en el día duerme. Entonces sí, les digo, lo único malo como que me entró así como ahorita desesperación de que la perrita no puede estar allá afuera, chicas. Y luego para acabarla de amolar, ok, ya aquí encontró el punto clave donde hace ese pipí popó, no se hace en los sillones, en la cama, nada de eso. Salgo aquí al patio de acá atrás, tengo que tener, ahorita porque estoy lavando, pero realmente tengo que tener cerrado el patio de acá atrás, chicas. Salgo y una pipí que se expandió así en todo, ya le lavé con cloro, todo eso. Les juro que aunque lavé con cloro, salgo al patio de acá atrás y huele horrible a pipí. Más o menos se le quitó. Entonces no puedo tener la ropa con olor a pipí. Entonces, sí, eso sí, dice mi esposo, pues ya hay que regresarla. Le digo, es que ese no es el punto. Así traigamos un perro chiquitito, vamos a batallar igual. Le digo, no, como apenas está acoplando y lleva poco tiempo, ya estamos conociendo cómo es su carácter. Luego es súper celosa. Mi esposo me besa, me abraza y se pone en medio de los dos, no les miento. Como a él lo sigue mucho, se pone en medio de los dos, así literal. Entonces, ya le dije a mi esposo, ¿no? Le digo, debes de ponerle límites. Ahora sí que no es por otra cosa, ¿no? Pero una cosa es soy yo y otra cosa es la mascota. Porque si también la tratas como hija, pues no. Digo, no. Le digo, debes saber cuál es su lugar. Entonces, sí, chicas, ando. Hoy amanecí así. Disculpen por tanta plática, pero quería expresarles eso. Y no sé si alguien sepa de unas como toallitas que venden para que los perros se hagan del baño, son como unos tapetitos, algo así, para que ahí se hagan. Pero ahorita la solución va a ser que mi esposo arregle ahí afuera ese pedazo para que no se quiera pasar esta perrita, porque si no, no puede estar ahí afuera. La sacamos a pasear diario un rato, pero no se cansa, o sea, yo creo que porque es cachorra, no sé. Entonces, así sea un perro chiquito, chicas, es batallar. Porque yo ya había pasado por ahí con los perritos de mi mamá. Entonces, o sea, es normal, ¿no? Entonces amanecí así, chicas. No sé si por lo mismo de que no dormí y que he estado batallando con ella en ese sentido. De estar limpia y que no tenga ya acceso al patio de ahí afuera. A lo mejor como que terminé fastidiada ayer. Y me bañé y todo, pero no tengo ganas de nada, chicas, ni de hacer de comer, o sea, realmente es un martes con... Voy a lavar porque pues tengo que hacerlo y lavar los trastes, pero no voy a hacer de comer y no tengo ganas de nada, o sea, amanecí así, no, sin ganas de nada. Veré mis series y todo, pero no tengo mucha flojera, no es depresión, sino como flojera, como cansancio, como sueño, como que... Como fastidio ya de estar encerrada. No sé, chicas, no sé si a ustedes les pase lo mismo, pero así me siento. Ahora entiendo a una chava que sigo en YouTube que dijo, no voy a subir videos en tales días porque no me siento bien. Y dije, ups, yo creo que todas pasamos por ahí. Aparte, como faltan como 8 días para que me baje, pues peor. Yo desde antes me pongo así.
Les voy a mostrar dónde es a dónde a fuerza se sale. Barbie puede estar en el patio, en la tierra, en todo lo de ahí. Pero vean, ese huequito se pasa a la casa de al lado. Ahí está. Y sí cabe. Entonces empuja las tablas y se quiere pasar de aquel lado. ¿Vieron ese huequito? Por ahí se pasa a la casa de al lado, chicas. Y ya, a lo mejor al rato me hago una mascarilla. Ah, bueno, también a veces es bueno dejar descansar el cutis. Ahorita voy a estar así. Nada más traigo crema humectante. Y les digo, me bañé, bueno, el cabello no. Y pues ya, muchachas. Hay días como estos y hay que aprender a levantarse. Y pues me voy a poner a hacer mis cosas. Porque si no, no voy a avanzar en nada. Y ya hasta en la tarde, pues ya. A lo mejor digo yo, nada más nos compramos algo para comer rápido. No sé. Y ya, chicas, pero bueno, ya las aburrí, ya las abrumé, pero sí quería comentarles esa situación. Nos vemos más al ratito, no creo grabarles hoy mucho, pero mañana espero ya miércoles estar un poco mejor de ánimo, ¿sale, chicas? Y bueno, nos vemos al ratito. Acordé que les iba a decir, ahorita estoy un poco animosa porque en Facebook, una chava que sigo en YouTube hizo un grupo de Face, entonces, estamos chismeando por allá. Me mandaron solicitud ya varias chavas de FemFace, suben moda, suben, entonces como que me entretuvo eso del Face, chicas. Y luego de que ahorita ya me recibí un mensaje de Messenger, ven que les hicimos videollamada entre todas, mi cuñada, que está mi mamá, mi amigo Luis. Hoy te dijeron que si a las 8 de la noche nos conectamos y mientras tomamos nuestro café platicamos un ratito, entonces les dije que sí. Entonces me voy a apurar para que mínimo, pues al rato, todas estamos en la misma situación, chicas. Todas. Y pues ni modo, ya lo veré por el lado bueno que voy a dejar descansar mi piel esta vez. Y ya mañana será otro día. Nuevo reto de TikTok. Sin filtro y sin maquillaje, vamos a ver cómo luces. Hola chicas, ¿cómo están? Saludándoles hoy miércoles. Ayer no les grabé más que pura que me sentía mal. Ya por eso no les grabé después, porque en la tarde me dormí un rato, chicas. No andaba de ánimo, como les dije en el video de ayer. Hoy amanecí con más pila. Yo creo que se vale, ¿no? A veces, pero dices, un día se vale que te sientas mal. Ya dices, ya dos, ya no. Me levanté con mejor ánimo. Ya mi esposo se fue a trabajar, me estaba yo arreglando, estaba practicando un maquillaje, por eso me maquillé, en tono verde con azul. Y voy a ir al súper, chicas, me puse unos jeans, todavía no tiendo la cama. Voy a ir al súper a traer cosas que me hacen falta de la despensa. ¿Y qué otra cosa? Ah, estaba viendo un documental, que no puedo decir aquí el nombre, pero estaba viendo un documental del virus. Y en Discovery Channel, y me salió en YouTube, entonces está muy interesante, dura como 50 minutos, pero está muy interesante, ya casi lo termino en lo que me estaba maquillando, chicas. Y pues, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy tengo pensado, pues voy a recoger la ropa que lavé ayer, la voy a subir, y tengo pensado escombrar mi closet, porque ya como que ya hay mucho tiradero, entonces voy a escombrar, chicas, es lo único que voy a hacer, y ahora sí estoy arreglada. Al rato espero hacer mi ejercicio y ya, muchachas. Y sí estoy un poco desesperada en el sentido de la perrita porque mi esposo hasta el fin de semana va a poder poner la malla, chicas, para que la perrita no se pase. Entonces sí estoy un poco así como que, ¡ah! De que la perrita primero se hacía pipí popó en un mismo lugar. Ahorita ya se está haciendo como que en toda la casa. Entonces ya eso ya me está poniendo de malas. Se los confieso. Ya se hizo pipí popó en la recámara de Diego. Aquí en nuestra recámara no. Se vomitó en las escaleras, o sea, como que sí, ahorita ya no sé por qué, alguien dígame cómo le hago para que no se haga pipí popó en toda la casa, chicas. Yo por eso quiero que se salga al patio, ya que esté libre un rato. Entonces, lo que ha hecho Diego es que la ha amarrado un rato de castigo, la amarra un rato ahí abajo de la escalera y sí, se queda quieta a que se le... de castigo, chicas, porque no, o sea, no puede ser que se vaya a estar haciendo pipí popó en toda la casa. Empezó bien, siempre haciéndose en el mismo lugar. Ahorita ya sé, ya vean, en el día está dormidota, en la noche se le aloca. Entonces, no sé, chicas, eso sí me estresa un poco. Pero dice mi esposo, ándale, querías tener mascota, pues ahora. Y pues sí, chicas, pero ni modo, tiene que aprender, porque así trajera yo un perro chiquitito, era de batallar.
Eso de tener mascotas es lidiar y batallar, chicas. Entonces, pues al ratito las veo. Voy a tender la cama. Ah, al final, ¿qué les parece si al final de este vlog de hoy, chicas, les voy a compartir unas fotos de mi prima? Yo fui su dama de su boda y ella fue mi dama. Al final del video se los dejo porque tengo aquí en el canal de YouTube el video de su boda, chicas. No recuerdo cómo está. Creo que la boda de mi prima. Si lo quieren buscar para que vayan a ver ese video. Fue en Iguala, Guerrero, y nos vestimos con vestidos típicos así mexicanos. Fue una boda mexicana muy bonita. Entonces, al final les dejo de este blog, al final les dejo unas fotos de su boda de ella y unas donde, de la mía. De donde ella fue mi dama. ¿Sale, chicas? Ahora sí, me despido. Ya mucha plática, mucho chisme. Voy a apurar, muchachas. Ay, quiero felicitar a mi prima y su esposo que creo ven mis videos de YouTube. Prima, felicidades. Ella fue una de mis damas en mi boda. Cumple 3 años de casada. Itza, felicitaciones. Yo apenas voy para 10 meses. Ya casi te alcanzo. Felicitaciones. Muchas, muchas felicidades. Lo bueno de esta cuarentena es que me he llegado a conocer muchísimo más. ¿Y qué creen? No me caigo bien. Vine ahora hacia el súper, muchachas. Ay, me tocó un carrito muy chillón. Voy a ver qué hago de comer, no sé. Tengo pensado hacer pozole para 2 días, pero será para el fin de semana. Y pues a ver qué más, chicas, no sé. No tengo ni... Ay, acá hay unas fajas. Voy a ver unas fajas a ver a cómo están aquí. Al ratito las veo. Ya regresé de la bodega Aurrera. Ahora sí me sorprendió. No había nada de gente en la bodega. Nada. Yo no sé por qué, ahora sí, se me hizo bien raro. Nada más fui a traer lo de la comida de 2 días y mi shampoo que ya se me terminó. No sabía ni qué shampoo escoger. Traje uno económico. Yo uso de los que sea, no me interesa. El chiste es que sea shampoo. Traje este Van Art de aceite de coco con avena. Huele delicioso, nada más por eso me llamó la atención. Y ya, chicas, voy a hacer una sopa de letras y longaniza con papas. Son casi las 4 de la tarde y no he hecho nada aquí abajo. Porque me la pasé ahí arriba, que... Ya ven cómo... Creo que sí, de mujeres pierde uno mucho el tiempo arreglándose. Por eso muchas no se arreglan. Y creo que perdí mucho el tiempo ahí. Y traje, pancita para hacer pancita. Pancita no. ¿Cómo se llama? Tostadas de pata para mañana. Vean, me compré un barniz amarillo. Y me compré un cubrebocas de Frida. Está bien bonito. Y es hora de ponerme mi faja un rato, chicas. Me la pongo como una hora más o menos. Entonces al ratito las veo y yo creo al ratito me despido. Porque no sé ya cuánto tiempo he chismeado por aquí. Me voy a apurar. Muchachas, son las 7 de la noche. El día no me rindió. Vean toda mi montaña de ropa que tengo que guardar. Voy a acomodar el closet porque ya nada más todo, ya no me dio tiempo de aspirar, yo creo eso mañana, pero sí voy a acomodar. Yo me despido aquí, chicas, porque ya no voy a hacer más que doblar esto y al rato ver una serie con Diego, se las recomiendo, se llama Dark, está en Netflix. Y ya, chicas, ay, vean, me salieron muchos granitos. No sé si porque no tardan en estar en mis días. Ahorita me voy a desmaquillar. Ya, voy a hacer mi... Me quiero apurar a la ropa porque voy a hacer mi bicicleta. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ya subí mi agua. Ya tengo todo, chicas. Entonces, nos vemos hasta cuándo. Hasta el fin de semana o a ver si este jueves... Ah, mañana, mañana les grabo un video. Nos vemos, chicas. Bye.